Buenas tardes, señor Villarroya. Muy buenas tardes. ¿Ha pasado unas buenas fiestas de Navidad? Sí, normal, como siempre. Pues mire, ayer ahí en Sanaba me dormí con unas imágenes que realmente fan que pensar. Mire. Tem um cordão de polícias ali que jogam bomba de gás lacrimogêneo que não possui nenhum efeito. Refrigerante, geladinho. Sem dente, é uma foto. Impactantes imatges que ens arriben des del Brasil que fan pensar en la democràcia. Obrim ja línies, com sempre, farem un repàs a l'actualitat ràpid. Si volen participar, 93122-0404, perquè les democràcies estan en perill. Ah, la democracia no sé por qué están en peligro, pero lo de ayer es una charlotada. ¿Por qué es una charlotada? Hombre, si alguien se piensa que esto es un golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva y todas estas cosas, bueno, esto es una operación de falsa bandera. Es decir, organizado para, evidentemente... A ver, Marx siempre decía que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, como acto heroico, y la segunda como una farsa. Bueno, esta es la farsa de lo que vimos hace dos años en el asalto al Capitolio. ¿Pero por cuál es el motivo? ¿Por qué cree usted que...? Porque que lo que se hace... No, hombre, a ver, a la gente que ha salido la han engañado porque le han dicho usted vaya allí porque Lula ha manipulado las elecciones y por lo tanto va a poner un gobierno comunista, como dicen aquí, ¿no? Que hay un gobierno comunista, etcétera, etcétera. Bueno, y a la gente la han engañado y ha ido a la calle. Pero usted fíjese que no hace mucho... En Perú sí que han destituido al presidente de la República Peruana, ¿no? Pedro del Castillo. Porque, curiosamente, se acababan las concesiones de las empresas americanas en Perú y había que renegociar y él quería poner unas condiciones que a los americanos no les ha interesado. Entonces le han dado un golpe de Estado, pero legal, ¿no? Porque ha dicho que él iba a disolver el Parlamento y, por lo tanto, el Parlamento lo destituye a él. No salió ningún líder político europeo a decir que ellos... No, no, los que salieron era para decir que Pedro del Castillo era un golpista. Pero, y ahora han salido todos, me permite acabar, han salido todos, ¿no?, en tropel, ¿no?, el coro de los sicofantes, que como en las tragedias griegas, a repetir que la democracia está en peligro. Hasta salió hoy Pedro Sánchez. No salió cuando Pedro del Castillo lo destituyeron, ¿no? Ya salió hoy Pedro Sánchez a decir que apoyan a Lula, el otro, no sé qué. Han salido todos los mandatarios europeos y Estados Unidos ha apoyado a Lula, ¿no? Por lo tanto, todo esto es una operación de falsa bandera, pues para cargarse todo lo que queda en Brasil a Bolsonaro, pero fundamentalmente en Estados Unidos a Trump, ¿no? Y en Europa, pues le sirve para el rollo de que tenemos el fascismo en Europa, que es mentira, pero bueno, pues porque... ¿Por qué? Y por cierto, y ya déjeme acabar. Va, pero es que está escondido. No, es que, hombre, es que usted quiere que las cosas complejas se expliquen de manera simple. Las cosas complejas hay que explicarlas de manera compleja. Por tanto, estamos de acuerdo que es una cosa compleja, lo de lo bueno, que estamos hablando. No, es que yo le digo lo que es una charlotada, operación de falsa bandera y además... Bueno, es no aceptar una democracia. No, perdone, no, esto no va de democracia ni nedo de democracia. Porque la democracia, también los peruanos habían votado a Pedro del Castillo y lo han echado. Y no he escuchado a nadie decir, de los líderes europeos, decir, o de los líderes americanos, decir que eso es un golpe de Estado. Por solo lo ha dicho Venezuela, lo ha dicho Cuba y Nicaragua. Los demás se han callado. Y en cambio hoy todo el mundo ha salido a decir que eso es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque interesa, porque hay que comerle el tarro a la gente de que eso es un ataque a la democracia. Cuando es mentira, el ataque a la democracia es lo que ha pasado en Perú, no lo que ha pasado ayer. Ayer es una charlotada y una operación falsa bandera. Y ahora la segunda parte será decir que eso, detrás de eso está Putin. Porque como Bolsonaro dijo que él estaba a favor o no iba a poner las sanciones, Brasil no iba a sancionar a Rusia, pues ya verá usted, y ya se lo digo, como la segunda parte será que Putin está detrás de la maniobra esta y que por lo tanto, hombre, estamos muy bien en la guerra contra Rusia, porque Rusia lo que quiere es ponernos fascistas por todos los lados. Por lo tanto, una charlotada. Ve, no sé si funcionan los teléfonos, Víctor, compróbalo, porque aunque me estás de vacances...
Funcionan. Perfecte. Doncs 93-1-2-2-0-4-0-4, una trucada. Creuen vostès que realment cada vegada hi ha més persones que no es conformen amb els resultats democràtics i fan de les seves? 93-1-2-2-0-4-0-4. Per què està passant? Per què contínuament es posa i es qüestionen els resultats democràtics? Què en pensa vostè? Una trucada. 93-1-2-2-0-4-0-4. ¿Por qué esto está pasando, señor Villarroya? Bueno, mire, porque hay gente que no se cree los resultados electorales en determinados países. O porque aunque los resultados electorales sean los que sean, al final lo que se vota, o la gente vota porque piensan que se van a hacer unas cosas y luego se miente. Porque esto es lo que decía Stalin, ¿no? En las democracias burguesas la importancia del voto no está en quien lo emite, sino en quien lo cuenta. Es decir, al final, el que dice, no, ese voto es mío porque me han votado a mí y entonces hago lo que me da la gana. Hombre, mire, con las diferencias ideológicas que tengo yo abismales con el señor Donald Trump, pues el señor Donald Trump tiene razón, le chorizaron las elecciones. Hombre, ¿cómo puede Hombre, pues claro eso? Que sí. Hombre, uno que no se puede estar, es decir, un país como Estados Unidos que presume de no sé qué, estamos en 5 estados claves. Hombre, recontando un señor con una lupa ahí, el folio y no sé qué, no sé cuánto, pues le tomaron el pelo, igual que les han tomado el pelo ahora en las votaciones del Congreso, porque no interesa, y ya está. Y luego, pues bueno, en los sitios donde gana, y se gana porque se ha recontado bien, pues luego los políticos hacen lo que les da la gana. Pues entonces, este es el problema de la democracia. ¿Pero cómo dice que los políticos hacen lo que les da la gana? Pues ¿los políticos son los que han sido elegidos? Bueno, pues le vuelvo a repetir. Han sido elegidos por el pueblo porque dicen que van a servir al pueblo. Pero al pueblo no le van a servir. Van a servir a los amos del pueblo.